a Mauer Soler, jugador del conjunto Huellas del Siglo, también hombre importante en la victoria de hoy frente al Club San Carlos. Mauer, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, un placer. Mauer, háblanos con relación a estas tres victorias importantísimas para ustedes, que los mantiene todavía en la pelea por la clasificación, pero muy especialmente la de hoy frente al Club San Carlos, en donde tuvieron un juego prácticamente completo, pero muy especialmente una segunda mitad en donde simplemente fueron muy superiores. Primeramente jugamos un buen juego, San Carlos un buen equipo, pero nosotros sabíamos que nosotros no eran el equipo que nos dieron esa salsa que nos dieron de que perdimos de 30. Nosotros sabíamos que si jugábamos el baloncesto que nos están enseñando en la práctica, juego en conjunto, defensa, que van a tener un buen chance de competir con ellos. Mauer, que cambio de dirigente, Teresa Durán se fue, viene Baker López. ¿Cuál fue el esquema que implementó en las prácticas desde el inicio Baker López? Bueno, Baker tiene mucha experiencia en el país, afuera del país. So no te puedo decir que fue cambio de sistema ni nada de eso, sino él vino y como que fue una nueva voz y eso nos dio una nueva vida. No te puedo decir que los sistemas de Baker son mejores que Teresa, que la otra, sino una nueva voz y le pusimos atención. Entonces, ¿qué tú piensas que ha sido la diferencia en estos últimos partidos? Porque aún en los encuentros que han perdido, han sido partidos muy batallados. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Cuál ha sido el push en estos últimos partidos? Jugar con refuerzo, porque los dos que perdimos, el refuerzo de nosotros no estaba ahí. Jugamos con el Millón, que estaba un equipo que tenía 5 en línea. Y jugamos sin refuerzo, perdimos de 10, que si tuvieran un refuerzo, cual sea el refuerzo, tuvieran un mejor chance, pero no se puede vivir en el pasado. El otro juego que jugamos fue con los Prados, que perdimos de 2, y ese juego también jugamos sin refuerzo, lo botaron en los primeros 2 minutos y perdimos de 2. So, realmente no hemos jugado mal, aparte de los juegos de San Carlos y Mauricio. Sí, no, así es. En este partido tuviste un buen encuentro en sentido general, muy especialmente debajo del palo. Cuéntanos qué entiendes tú que debes mejorar a los fines de seguir siendo un buen jugador o de ser un jugador más acabado. Bueno, yo realmente, todo el mundo tiene su rol, yo lo que acepto es el rol mío. A mí me dijeron, tenemos mucho gal y poco hombre alto, me dijeron, o sea, ahí abajo que tú vas a jugar, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Realmente, si me ponen en otro lado y me dicen tú eres refuerzo, claramente que uno va a hacer un mejor trabajo ofensivamente, porque aquí en este país solamente se ven los números de que fulano metió 30, este que lo otro, fulano perdió, ¿me entiendes? Aquí yo estoy haciendo lo que puedo para ayudar al equipo y no está dando resultados. Tienen a Tarius Wade, tienen a Chris Moore. ¿Qué más necesita el equipo de Huellas del Siglo para hacer push, para clasificarse a los playoffs? No, los refuerzos van a ser refuerzos en cualquier cosa. Yo creo que necesita un apoyo donativo de la gente de aquí. Si nosotros aportamos, los refuerzos van a hacer su trabajo y al final del día vamos a tener un buen chance de coger una victoria. Vamos, ya por último, quisiéramos que le des un saludo a todas aquellas personas que en este momento te están siguiendo, que te están viendo, que tienen cariño, sienten admiración por ti y también a la fanaticada de Huellas del Siglo. No, que sigan apoyando el equipo y afortunadamente nos queda poca vida en el sentido que el chance de los playoffs está muy, muy chiquito, pero como quiera vamos, cada vez que nos pongamos el uniforme vamos a competir, vamos a dar lo mejor de nosotros, que sigan apoyando y tú nunca sabes. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y suerte en lo que resta de este torneo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, mamá.